Desde Biogénesis Vagó se recomendó la inoculación contra clostridiosis en este otoño. Técnicos del laboratorio, en sus recorridas habituales por establecimientos ganaderos, han reportado muertes de bovinos por esta enfermedad. En ese sentido, el doctor Juan Andrés García Pintos, integrante del equipo técnico de la compañía, indicó que siempre es bueno administrar doble dosis, fundamentalmente en categorías nuevas que no tienen antecedentes de vacunación, con separación de 21 días entre dosis. García Pintos también dio un panorama del estado de la ganadería en general. En estas recorridas que hacemos permanentemente, hemos encontrado diferentes situaciones, lo que es el país bien marcado, lo que es el norte con el sur, el norte saliendo de una seca bastante grave, sobre todo en ciertos departamentos, y en lo que es el sur ya la seca, por suerte, ya se terminó hace tiempo, de cara a lo que son destetes, a lo que son diferentes manejos de los ganados para entrar al invierno, dependiendo el tipo de sistema que tenga cada empresa, ya sea invernador, criador, ciclo completo. Los ganados se encuentran, en términos generales, también reponiéndose. La ternerada está muy linda, las vacas de cría están justas, pero yo creo que van a llegar bien, tienen un otoño promisorio bueno por delante. Y después hemos encontrado situaciones parasitarias un poco complicadas, lo que es un avance en algunos campos de lo que es aguaipé, a nivel de gastrointestinales, en los que son terneros, categorías de 1 a 2, categoría de requería, categoría sensible. Hemos con HPG, con copro, hemos detectado altas cargas, todavía sin síntomas clínicos aparentes, pero sí mediante copro, poco complicado, y en algunos casos puntuales ya han empezado a aparecer alguna muerte por clostridiosis. Con respecto a esto, dentro de lo que hacemos principal énfasis es en la prevención de las enfermedades clostridiales. Siempre es bueno, antes de tener un momento marcado, como puede llegar a ser el otoño, la primavera, que es donde mayormente se pueden dar casos de clostridiosis, dar doble dosis en categorías nuevas que no tienen antecedentes de vacunación, de inmunización, hacer doble dosis con separación de unos 21 días aproximadamente, entre vacuna y vacuna, y un refuerzo siempre es bueno dar semestralmente o antes de los momentos críticos en el año que podemos llegar a tener estos episodios. Desde el equipo técnico de Biogénesis Vagó seguimos acompañando al equipo de trabajo, al productor en el día a día. Por supuesto que el equipo siempre está más que a las órdenes, y bueno, y más que nunca en estos momentos que viene pasando el sector, que son muy buenos, ojalá que sigan así, en donde hay que maximizar cada kilo que no se puede perder y hacerlo lo más rentable posible el negocio.